Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? Are you ready for today's class? ¿Están listos para la clase de hoy? Yes. Yes, I'm ready. Okay, very good. I will briefly introduce myself again for the people that was unable to attend yesterday. My name is Patricia de Morán, and I will be your facilitator during this module. Okay? Me presento nuevamente por aquellas personas que no pudieron asistir a la clase el día de ayer. Mi nombre es Patricia de Morán y va a ser un gusto ser su facilitadora en este módulo. ¿Todos me escuchan? ¿Hay alguien que tenga algún problemita? Si no, tendríamos que ajustar los equipos de audio, ¿verdad? Porque creo que la mayoría sí me escucha, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. Okay, today we are going to continue with the platform. I'm going to go in order for you to see what I'm doing, okay? Vamos a continuar con la plataforma y voy a tratar de seguir en orden para que vean qué parte exactamente estamos trabajando. Solo déjenme ubicar para poderles compartir. Okay, very good. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Okay, yes. Very good. Yes. Okay. Yes. So today we are going to advance with lesson objective 1.2. And it says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or a classmate. Ok, vamos a avanzar con el objetivo 1.2, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando, vamos a procurar llegar ahora hasta el 1.4, si no es posible, un poquito más. Ok, in that part, you have an audio, a video, that you can watch many times, and there is explained the possessive adjective. So, I would like you to go to the platform and listen to the video and repeat it again until you can pronounce properly. Voy a pedirles que vayan luego a la plataforma, que escuchen ese video y que lo repitan hasta que ustedes puedan escuchar e identificar los possessive adjectives y sobre todo pronunciarlos. Esta noche nos vamos a enfocar en eso y también vamos a trabajar el tema del alfabeto. Okay? So, taking this as basis, I will start the class by sharing another part of my presentation. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver la presentación, la pantalla? Yes. Yes. Okay, very good. So, last night you learned how to introduce yourselves. Anoche aprendieron cómo presentarse. Today we are going to learn how to use possessive adjectives. Ahora vamos a aprender cómo utilizar los adjetivos posesivos, ¿ok? Lo que tradicionalmente conocemos, que es I, you, he, she, it, we, you, and they, se llaman subject pronouns, ¿ok? O pronombres de sujeto. For example, you say, I have a shirt. Yo tengo una camisa. You have a book. Tú tienes un libro. He has a pillow. Él tiene una almohada. She has a dog. Ella tiene un perro. Okay. It has a bone. El perro, en este caso, it se refiere a un animal, ¿verdad? Tiene un hueso. Perdón, sí, el perrito tiene un hueso. Hueso. We have a bird. Tenemos un ave, ¿verdad? Un pájaro. You have a house. Tú tienes una casa. They have a car. Entonces, estos son pronouns, pero normalmente son los subject pronouns, okay? But now we are going to study about the possessive adjectives, okay? Ahora vamos a aprender acerca de los adjetivos posesivos. El adjetivo posesivo denota que a mí me pertenece a algo, es decir, yo poseo algo. And I say, my shirt is green, okay? Mi camisa es verde. Last night, you said, my name is, ¿ok? Anoche ustedes practicaron diciendo, mi nombre es. Entonces ahí ustedes estaban utilizando el my, el possessive adjective my, ¿ok? Your book is new. Tu libro es nuevo. His,
Este his lo utilizamos para hablar acerca de cosas que le pertenecen a un caballero, a él. His pillow is soft. Su almohada es suave. Suave. Her dog is small. Her lo utilizamos para un posesivo, para ella, para lo que le correspondería a un she, ¿verdad? O a un nombre femenino. Her dog is small. Su perro es pequeño. Its bone is old. Vean que el its hace referencia a que el hueso le pertenece al perro, ¿verdad? Its bone is old. Su hueso del perro es viejo. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Your house is big. Tu casa es grande. Their car is slow. Su carro, de ellos o de ellas, porque puede ser ellos o ellas, es lento, slow. ¿Ok? Entonces, con la primera lista, ¿verdad?, de los subject pronouns, nos aclara que your también, aquí está, your hace referencia a este, your possessive adjective. You need to bring your dictionary. Vean aquí cómo nos ejemplifican usando los dos. El subject pronoun y el possessive adjective. Tú necesitas traer tu diccionario. Vean, you need to bring your dictionary. Tu diccionario tuyo. Tú necesitas traer tu diccionario. O sea, obviamente no dice tu diccionario tuyo porque es una redundancia, ¿verdad? Pero es tu diccionario que te pertenece a ti. Aquí con este vamos a tener, cuando yo uso el verb to be, vamos a tener cuidado porque no nos vayamos a confundir. La pronunciación de your, ¿verdad? Cuando hablo de tu libro o tu diccionario, se parece mucho a your de tú eres, del verb to be. Entonces, en esta lámina, la previsión que nos hacen es que tenemos que escuchar bien, y más que escuchar bien porque suenan prácticamente igual, entender en contexto cuando yo estoy diciendo you're my student of my class, o you are a student of my class. Tú eres un estudiante de mi clase, a que yo les diga bring your dictionary, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado porque suenan prácticamente, la contracción de you are, your, suena prácticamente igual a your, el possessive adjective. Es similar. Yes, very similar in the pronunciation. Ok, now, y es lo mismo, ¿verdad? Es la misma situación de el it's, de possessive adjective con el it's cuando yo quiero decir ello es. Vean. It's very hot right now. It's very hot right now. Está haciendo calor ahora, en este momento, right now. Entonces suena igual. Entonces, pero ahí en el contexto usted determina que no estoy hablando de un posesivo, sino que estoy diciendo que hace calor y me estoy refiriendo con it al clima, ¿verdad? Okay, very good. So, after saying that, I would like that you can repeat. Me gustaría que podamos repetir, ¿verdad? Por lo menos una vez esto. So please open your mics, abran sus micrófonos, por favor, y vamos a repetir, ¿ok? Ok. Para diferenciar lo que es un subject pronoun de un possessive adjective. Ok, I have a shirt. I have a shirt. My shirt is green. My shirt is green. You have a book. You have a book. Your book is new. Your book is new. He has a pillow. His pillow is soft. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. Its bone is old. We have a bird. Our bird is noisy.
Of yours is not nice. You have a house. You have a house. Your house is big. Your house is big. They have a car. They have a car. Their car is slow. Their car is slow. Okay, very good. Vean, otro ejemplo cuando utilizamos el possessive adjective, aquí lo traemos, es cuando yo le pregunto, what is your name? Yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre tuyo? Aquí estoy utilizando your, ¿verdad? Y cuando usted me dice, mi nombre es, my name is, usted está utilizando my. Aquí hay un errorcito, oigan, porque debió ser una Y. Pero my, ¿ok? Y cuando yo le reafirmo su nombre y le digo, your name is, o le puedo preguntar también, your name is, tu nombre es, entonces estoy utilizando de nuevo your, tú, ¿verdad? Y si estoy hablando, por ejemplo, de Ivania, yo digo, her name is Ivania, porque estoy hablando de una chica, de una lady, de she. Pero si hablo de Mario, por ejemplo, yo digo, his name is Mario Guevara, porque estoy hablando de he, ¿verdad? De él, de un caballero. Ok. Pero si yo, digamos, estoy presentando a Dani José y a su servidora con otra persona, yo le digo, nice to meet you, mucho gusto en conocerte. Our names are Dani José and Patricia. ¿Qué? Entonces le estoy diciendo, mucho gusto en conocerte. Nuestros nombres son, presento primero a Dani y digo Dani José y luego digo Patricia. Ok. Y si, por ejemplo, yo quiero presentar a, vamos a usar el mismo ejemplo, a Ivania con Mario, y quiero presentar a Dani y a Ivania con Mario, yo les digo, Mario, their names are Ivania and Dani José. Sus nombres, ¿verdad?, de ellos son Ivania y Dani José. Okay, very good. So that's the example I have for you here. And let me see. I have here more examples. I have here other sentences for you. For example, I play football. You are Australian. He is very tall. She is a teacher. It is a dog. We love English. You are students. They have a nice house. A possessive adjective is like this. This is my brother. Give me your book. That's his house. I know her sister. It has its advantages. Aquí estoy diciendo eso. Por ejemplo, yo puedo decir, trabajar desde casa, working at home is nice. Trabajar desde casa es agradable. It has its advantages. Eso, trabajar desde casa, ¿verdad? Me estoy refiriendo, como ya lo dije, ya no lo repito, sino que digo it. It has its advantages. Eso tiene sus ventajas. Y yo puedo enumerar las ventajas que tiene trabajar desde casa. Ok, we love our parents. I like your car. This is their teacher. Ok, what I want you to do now is that you elaborate one sentence of each one. Quiero que siguiendo ese modelo, usted elabore una oración con cada uno, con un subject pronoun o con un possessive adjective. Piense, sustituya, inténtelo, ¿verdad? Porque acuérdese que if you want to become an expert, you need to practice. Si usted se quiere volver un experto, tenemos que practicar. So this is your chance. Esta es su oportunidad. Así que le voy a dar un minuto para que piensen en una oración utilizando un subject pronoun y un possessive adjective. Okay? Okay. Okay, 1 minute starting now. Un minuto empezando ahora. Good work.
I'm here. If you have a question, just let me know. Si tiene pregunta, me dice. Ya sea vía chat, ¿verdad? O lo manda al grupo, no hay problema. También estoy pendiente del WhatsApp por cualquier cosa. Okay. Yes. Is someone ready? ¿Hay alguien listo? Yes, I'm ready, teacher. Okay, very good. Let me see your raised hand. Vamos a practicar ahora. Okay, Paul. Paul levantó su manita. ¿Está bien? Yes. Okay, very good. Subject pronoun. Okay. You are excellent students. Okay. Possessive adjective. We work our project. Very good. Congratulations, Paul. Good example. Thank you. Thank you. Okay. Any other volunteer? Próximo voluntario? O voluntaria que esté listo? Here, let me see. I have, okay, Brenda Calderón. Yes. Okay, very good. Go ahead. I play football. This is my boyfriend. Okay, very good. Okay, Lucia dice, I have a beautiful dog. That's a good example, Lucia. Muy bien. Okay, let me see who else. ¿Quién más tiene la manita? Okay, Jose María. Subject pronouns. We love listen to music. Very good. Possessing adjectives. This is our house. Very good. Great. Good examples. Good. Okay. Y Lucia dice, your car is fantastic. Very good, Lucia. Nice. Great. Me imagino que Lucia tiene problemitas para usar el audio seguramente, pero estamos recibiendo su participación por el chat. Okay. Any other volunteer? Siguiente voluntario. Remember that it's your chance to practice, to speak. Recuerde que es su espacio para poder practicar, para poder hablar, ¿verdad? George. Okay, George, go ahead. Adelante. Can you hear me, teacher? Yes, I can hear you very well. Mucho bien. I like the pizza. Mm-hmm. I like the pizza. Mm-hmm. My pizza is very delicious. Okay, very good. Very coordinated sentence. Okay, Miguel Baires. Subject pronoun. You are very tall person. Okay. Possessive adjective. Your car is very cool. Okay, thank you. Nice. Okay, let me see if I have another volunteer. Veamos si hay más personas con la mano levantada. Erika. Pero Erika creo que ya había participado, ¿no? Veo que todavía tiene la manito levantada. Ya participó, ¿verdad, Erika? Le vamos a bajar la manita, Erika, porque si no... Hola. Hola, hola, Erika. ¿Ya había participado? ¿Todavía no? No,
Okay, no. Adelante, Erika. The subject pronoun is she is very beautiful. Okay. And possessive adjective, this is my dog. Okay, very good. Thank you, Erika. Good examples. Okay. Reina Villatoro. Subject pronoun, she is my friend. Okay. Possessive adjective, I like your house. Okay, very good. Thank you, Reina. Okay, let me see who else. Veamos quién más. Okay, Ivania. Possessive adjective. I like reading book. Subject pronoun. Subject. Subject pronouns. I like your house. Okay. And then possessive adjective. Uno de estos, por ejemplo, podría utilizarlo para sustituir, ¿verdad? Usted dijo, I like your house. Ya lo, es que había desactivado el. Ah, ok. Y no encontraba el botoncito. Ok. My shirt is green. Ok, very good. Thank you. Ok, let me see who else. Mario. Excuse me, Mario Guevara. Ok, subject pronouns. We are classmates. Possessive adjective. I live in my house. Very good. Thank you, Mario. Okay, let me see who else. Veamos quién más tiene la mano levantada. Okay, si no, vamos a empezar a pasar lista. Okay, Ricardo. Hello, Ricardo. Would you like to participate? Sí, mi teacher. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Subject pronoun. Do you have an example with a subject pronoun? ¿Me escucha bien por ahí? Sí, sí, lo escuchamos bien, muy bien. Subject pronoun. She is a nurse. Okay. Subject objective. Possessive adjective. Sería el de la acá. Ok, very good. Thank you, Ricardo. Por ahí vi a Luis con la mano levantada. Hello, Luis. Hello. Hello. My teacher. Ok. Ok, este sería she is very small. Your my chair is red. Your wow, what? Your my chair is red. ¿Qué quiere decir exactamente? Porque no me quedó muy claro el meaning. Your book is new. Your book is new. Book. Your book is red. Okay, okay, very good. Ahora sí lo comprendí. Thank you very much. Okay. Okay, let me see who has not participated. Let's see. Danis. Okay. Good evening. Good evening. Este subject pronoun is I like reading a good story. I like to read a book story. Yes. Okay, very good. Possessive adjective, her dog is black in smile. Okay, very good.
Sería small, pequeño, ¿verdad? Small. Yes, it's small. Porque smile es sonreír. Ah, okay, okay. Mm-hmm. Very good. Ellen Nilsson, thank you, thank you. Share. Ellen Nilsson, let me unmute you. Okay. Right. ¿Cómo pronuncia bicicleta? ¿Cómo? Bike. ¿Cómo puede decir la palabra, la pronunciación completa es bicycle, pero si usted lo quiere abreviar, dice bike. Bike. So have pronounced, you have a bike. Okay, yes, you have a bike. Possessive pronouns, the bike is yours. Okay, very good. Very nice. Vean que utilizó el casi el mismo ejemplo y le cambió, ¿verdad? Para pasarlo de subject pronoun a possessive adjective. Very good. Okay, Brenda Calderón. Can you hear us, Brenda? Hola. Hola, hello. Ya participé. Ah, very good. Okay. Okay, aquí tengo a alguien que dice, hi, my name is, pero no sé quién es. Hello, hi, my name is. Es un misterio. Jorge. George, very good. I was so curious, but you already participated. George ya participó. Ok, chicos, ¿quién ha participado? Ya se me están escondiendo, se me están escondiendo. Creo que ya casi todo, ¿verdad? Luis se quedó con la manita arriba, le vamos a bajar la manita. Ok, bueno, si hay alguien que no ha participado, sin pena me dice, ¿verdad? Porque de repente me estoy aprendiendo todavía los nombres y sobre todo los iconos con que me aparecen a mí. Y puede que se me escape alguno, así que me disculpo si ese es el caso. Okay, let's continue. Vamos a pasar a la siguiente lámina porque tenemos que cubrir también el tema de spelling with name. Your name. Okay, very good. Vamos a ver. Okay, this is your chance to practice. Este es su tiempo de practicar. ¿Verdad? Solo voy a hacer un ejercicio cortito, ¿verdad? Porque ya el tiempo no nos va a dar, porque aquí les tenía muchos más. Pero vamos, en honor al tiempo, solo vamos a utilizar este que están viendo en pantalla. Can you observe it? ¿La pueden ver? Yes. Yes. Okay. It says, exercise. Complete the conversation with the answers in the box. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a completar, ¿verdad? La conversación. Ah, ok, perdón, pero permítanme, este no va ahorita. Este va hasta que hayamos hecho. Sí, así estamos. Ok. El que va es este. El otro lo vamos a hacer hasta que hayamos hecho lo del spelling. Ok. Por ejemplo, en el número uno dice, where, imaginen que aquí en su lado derecho tienen las, vamos a ver si lo puedo hacer. Voy a mover esto para abajo. Ok. Imagínense que a su lado, vamos a ver si puedo acá. Vamos a tratar de colocar, es que me está usando la otra herramienta. Ok. Vamos a colocar acá los possessive adjectives. ¿Cuáles dijimos que eran? ¿Me pueden ayudar? My. My. Ajá. My. Your. Ajá. Her. His. Ajá, his, her, it, ajá, it, ajá, it, or, to, they, your, they. Very good, thank you. Ok, vean, entonces aquí los tenemos ya, ¿verdad? Entonces vamos a imaginar que vamos a tener que utilizar esos possessive adjectives para completar este ejercicio, ¿verdad? Si ustedes ven, dice, where's classroom, we can find it. Dice we can find it. Para we, ¿cuál deberíamos utilizar? Our. Okay. Your. Mm,
supóngase que ustedes estuvieran en una clase, bueno, igual, igual aplica para este. Imagínense que ustedes el primer día anduvieron perdidos. Había un montón de iconos en la pantalla con muchos salones de clase y ustedes andaban perdidos. Pero estaban en grupo. Entonces, si estaban en grupo, ¿cuál van a utilizar? Si eran your, our. Our. Our, ¿verdad? Our. Porque luego dice, we can't find it. ¿Dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar. ¿Verdad? Ok, very good. I did 16. Yo ya hice uno, ¿verdad? Son 16 más. Así que quiero que voluntariamente escojan uno y me van diciendo cuál van a hacer y yo voy a ir contestando el ejercicio desde acá, desde la pantalla, ¿verdad? Para que vayamos practicando. Ok, ¿quién se anota con el number two? Me, teacher. Who said me? Excuse me, que no le puedo ver porque estoy operando la otra parte de la... Paul. Ok, Paul, tell me. Susan, is that her pen on the table? Ok, very good. Thank you, Paul. Solo vamos a hacer una pequeña corrección. Es como, Susan, ¿es esa tu pluma que está sobre la mesa? Entonces, aunque se dirija a Susan... Pero es como que estoy preguntándole a ella de su pluma de ella. Entonces, ¿cuál de Your. Very good. Es porque estoy hablando directamente con Susan. Pero si yo estuviera hablando con otra persona acerca de algo que le pertenece a Susan, ahí sí estaría correcto como me lo dijo Paul. Ok, thank you. Ok, number three. ¿Quién se anima con el number three? Luis. Luis, right? ¿O quién dijo mí? ¿Quién dijo mí? José María. Ok, José María, go ahead. Y después va Erika. What is my name? Usted le está preguntando a alguien y la otra persona le responde, my name is Thomas. Your. Ok, your. Very good. Your, tu nombre tuyo. What's your name? What's your name? My name is Thomas. Okay, very good. Erika. Hi. Hi. What could be your answer for number four? I think this is your book. She is dropping in the floor. A ver, imaginen esta situación. I think this... She dropped it on the floor. Drop significa lo dejó caer. Alguien pasó, una chica, y se le cayó el libro. Entonces alguien anda después buscando a la chica para tratar de entregar el libro. Entonces, ¿cuál debería de ser el que vamos her. A Okay, very good. Her book. I think this is her book. She her dropped book. It on the floor. Yo creo que es este libro es de ella porque se le cayó en el piso. Okay, very good. And number five, Mario Guevara. Five. Okay, number five. Yes. Their names are Kevin and Stuart. Their name are Kevin and Stuart. Uh-huh. They are my friends, ¿verdad? Very good. Este es parecido al ejemplo que les estaba dando cuando estábamos repasando los possessive adjectives. Very good. Thank you. Let me see quién más está con la manito arriba. Ivania. Ivania, go ahead, Ivania. Number six. Dice, what is you? No, el seis, ¿verdad? Number six, yes. He forgot to write. Why? Your? Él olvidó escribir su nombre de él en el examen. ¿Cuál es? His name, okay, very good. Él olvidó escribir su nombre, ¿verdad? De él, o sea, lo dejó en blanco en la parte de su nombre, se le olvidó. Okay, very good. Number seven, volunteer for number seven. Let's see. George. George, is George there? The seven. What is your number? Phone number. My phone number is 555 9 8 10.
2-6. Ok, very good. Thank you. Muy bien. Es una respuesta, ¿verdad? Me están preguntando mi número telefónico. Entonces yo respondo con my. Ok, number 8. Volunteer for number 8. I don't see more hands. No veo más manos. Vamos a empezar con el dedito mágico a señalar a Ellen Nilsson Díaz. Está bien fácil, fíjese. ¿Qué es un cat? Es un gato, ¿verdad? Entonces, ajá, very good. It's. Para los animalitos, cosas o plantas, utilizamos it's. Did the cat eat all of its food? ¿Se comió el gato toda su comida? Okay, very good. Volunteer for number 9. Okay, the children. ¿Quiénes son the children? Niños. Los niños, plural. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? There. Ok, there. Ok, pero aquí si se fijan, ¿cómo se llama? Vamos a... Aquí hay un error, perdón, yo me equivoqué, permítanme. Lo vamos a poner correcto y yo me voy a eliminar allá la letra que está de más. Sí. Yes. Okay, very good. Ok, porque estamos hablando de los juguetes de los niños, ¿verdad? Dice, the children are crying because they can't find their toys. Los niños están llorando, ¿por qué? Porque no pueden encontrar sus juguetes de ellos. Ok, number 10. Miriam and Jennifer. ¿Quiénes son Miriam and Jennifer? Hair. Son dos chicas, pero acuérdense que están hablando de his. Son dos chicas, pero ellas. No. Es que están hablando de él. Ah, ok. William and Jennifer like tienen toda la razón. Ya ve. Ajá. New teacher. ¿Será un his? His. Supongamos, ¿verdad? Fíjense que esa oración es bien tricky, porque podría ser, a ver, no. Es que si el teacher es he, pero los sujetos a quienes le gusta son ellas. Entonces, ¿cuál es el possessive para ellos o ellas? They're, ¿verdad? Igual que los niños, ¿verdad? They're. Miriam y a Jennifer les gusta su nuevo profesor, ¿verdad? Podría ser un caballero, podría ser una señorita, el profesor, pero estamos hablando de el profesor de ellas, ¿okay? Very good. Number 11, volunteer for number 11. Voluntario para el número 11. I really like my new home. Realmente me gusta mi nueva casa. Entonces estoy hablando de la casa. Especially, its location. Its location. La ubicación de la casa, ¿verdad? Sí. Entonces hablo de la casa, es un objeto, entonces utilizo it. Ok, very good. Volunteer for number 12. This picture of my friend. This is a picture of my friend. Esta es una foto de mi amigo. Ah, entonces sé que es un chico. Dice... It's, He is my best friend. Very good, mi amigo. Él es mi mejor amigo. Okay, no solo es mi amigo, sino que my best friend. My best friend. Okay, very good. Number 13. Okay, número 13. Do you know your father likes? Do you think your father likes? Es su regalito del papá, ¿verdad? ¿Cuál uso? Para su de él. Your father likes his birthday present. Do you think your father likes his birthday present? ¿Crees que a tu papá le gusta su regalo de cumpleaños?
Very good. Pensemos in number 14. We still have 20 more minutes. Be heard. My class begins. We still have 20 more minutes before. Cuando son las 7:40, ¿qué piensan ustedes? Todavía tenemos 20 minutos antes de la clase de quién. Y si están en grupo ya conectados. Our class, ¿verdad? Por aquí alguien me está escribiendo y dice. Ajá, very good, Lucía. Thank you. Muy bien, estaba correcta. Déjenme mover esto para que me deje trabajar. Ok. Ok, ya estamos terminando esa parte. Ok, Brazil is located in South America. Estamos hablando de la capital de Brasil. And the last one, la última. You are so very good students. We are about to finish. Ok, mis buenos estudiantes, casi terminamos. When did Mr. and Mrs. Smith buy new television? ¿Quiénes son Mr. and Mrs. Smith? They're ¿verdad? Porque estamos hablando de ellos. Ok, very good. Ok, repitamos solo una vez para que se nos queden estas pronunciaciones. Please open your mic. Abran su micrófono. Y vamos a comenzar. Solo déjenme ver acá. Ok. Very good. Ok, where is our classroom? Where is our classroom? We can find it. Susan, is that your pen on the table? What's your name? My name is Thomas. My name is Thomas. I think this is her book. She dropped it on the floor. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. He forgot to write his name on the test. What is your phone number? My phone number is 555-9-8-2-6. Did the cat eat all of its food? The children are crying because they can't find their toys. Miriam and Jennifer like their new teacher. Miriam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home. Especially its location. This is a picture of my friend. This is a picture of my friend. He is my best friend. Okay. Do you think your father like his birthday present? Do you think your father like his birthday present? We still have 20 more minutes before our class begins. Brazil is located in South America. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Okay, very good. Great. Congratulations. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo completando y también haciendo el ejercicio. Okay, ahora vamos, voy a parar de compartir esta parte y vamos a seguir entrando en la plataforma. Si me le ponen mute un ratito mientras yo le doy las siguientes instrucciones, I will appreciate that. Lo voy a agradecer mucho.
Ok, entonces digamos que hemos cubierto el tema de los possessive pronouns. Y luego en la plataforma ustedes tienen una sección que se llama Knowledge Check, ¿verdad? Ahí necesitamos que todos vayamos al día y que por favor completemos esa sección de Knowledge Check. Creo que con el ejercicio que acabamos de hacer es suficiente, más lo que tienen en la plataforma, para poder completar esta parte, ¿verdad? Yo les animo a que puedan explorar la plataforma, es decir, ustedes pueden perfectamente adelantar un poquito. Eso no está mal, sino que al contrario, porque pueden hacernos preguntas, ¿verdad? De los temas que tengan duda y pues aquí también vamos a ir caminando en esa dirección. Ok, right now we are going to continue with the lesson objective 1.5 that it says, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Al final de esta hora, de esta clase, los participantes van a poder deletrear sus nombres y el de otros, ¿ok? And then you have the video, ¿ok? Ahí tienen el video del que yo les hablaba, donde está el alfabeto. Ustedes lo pueden play, you can play and watch it and listen as much as you can, ¿verdad? Lo pueden escuchar, ver en tanto quieran ustedes hacerlo, many times, muchas veces. Okay, now I'm going to move again. Me voy a mover de nuevo a mi presentación. Y vamos a ver, yo tenía acá otra presentación. Okay. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes? Yes. Okay, very good. Yes. There I have the alphabet. Ahí tenemos el alfabeto, ¿verdad? Por supuesto, el alfabeto en inglés es súper fácil porque es similar al alfabeto en español. Nada más que lo que cambia es la pronunciación, ¿verdad? De las letras. For example, vamos a ir rapidito. Repitamos juntos. A. A. B. B. C. C. G. E. 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 F. F. G. G. H. 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 I. I. J. J. K. K. L. 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 M. M. N. 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 O, 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 P, P, E, Q, M, Q, U, R, R, S, S, T, T, U, 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 V, V, E, W, W, X, X, Y, I, Z. Sí. Una manera de poderlo aprender es decir A like in apple, pero aquí no quiero que se me pierdan porque si ustedes ven A no necesariamente se dice apple, sino que se dice apple, pero cuando nos referimos a la A como letra inicial de la palabra apple. Más adelante vamos a aprender que apple. las letras muchas veces modifican un poquito su pronunciación de acuerdo a la posición en que se encuentran en la palabra. Pero por ahora, no quiero que se fijen mucho en el dibujito, ¿verdad? Lo dejé ahí porque se ve más bonito con los colores, pero en realidad solo quiero que se fijen de momento en la pronunciación, ¿verdad? De cada una de las letras. So, I will ask you now, les voy a preguntar ahora, solo déjenme que mi herramienta se ha trabado. Ivani ha levantado su mano. ¿Tiene una pregunta? A mí se me quedó tu pantalla, pero en los possessive adjectives no pude ver el alfabeto. Ay, perdón. A ver, vamos a ver qué pasó. Stop share. Sí, así también de paso se me destraba porque yo la tenía congelada. ¿Ahora sí lo pueden ver? Yes. Yes. Ok, yes. Once again, una vez más. A. 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 B. B. C. D. D. E. E. F. F. M. G. H. H. I. I. J. J. K. K.
K L M N O P E Q R S T T U V B W W X Y Y Z. Okay, very good. Okay, now let me see. No sé por qué se me queda congelada. Vamos a ver, share, y me voy a ir acá. Okay, ahora, por tiempo, creo que solo voy a lograr hacer el ejercicio de su servidora y quizás una persona más. Y mañana que empecemos la clase, vamos a iniciar con esto. Okay, very good. Let's see, vamos a ver si lo puedo poner en modo presentación. Mañana también vamos a hacer un ejercicio como el que ya está, ustedes están viendo en la pantalla. Uy, ahí está. Ok, very good. Cuando nosotros tenemos duda de cómo... ¡Ay, qué lindo ese gallito! Cuando tenemos duda de cómo vamos a... de cómo escribir en inglés, que son complejos, a veces tenemos duda de cómo se escribe el nombre de una persona y podemos perfectamente pedirle a las personas, how do you spell your name? ¿Verdad? ¿Cómo deletrea su nombre? Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan, teacher, how do you spell your name? Yo le voy a decir P-A-T-R-I-C-I-A-M-O-R-A-N, ¿verdad? A mí me cuesta, y yo creo que ustedes también la diferencia, recuerden que la I es I, como cuando me duele algo, ¿verdad? Y la A es A, ¿verdad? Y si no, acuérdense de la cancioncita de infantil que sirve mucho para memorizarse el alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Miren, son ayudas que a veces parecen tan sencillas, pero le marcan a uno la vida cuando se aprende de forma lúdica esto que es tan básico y que muchas veces nos mete en problemas. A mí me pasa a veces que me hago un mix entre la I y la A, pero pues es normal y la práctica es la que nos va a llevar a dominar esto. So, I would like to ask Mario Guevara, would you like to answer this question? ¿Le gustaría que le pregunte cómo deletrear su nombre? Sí, yeah. Okay, Mario, how do you spell your name? My name is Mario, that is M-A-R-E-A-O. I. La I es I, como que me duele algo, ¿verdad? I. Ok. M-A-R-I-O. Ok, very good. And your last name, su apellido? My last name is Guevara. That is G-U-E-V-A-R-A. Ok, very good. Congratulations, Mario Guevara. You did it very good. You did it great. Ok, en honor al tiempo, vamos a suspender acá, ¿verdad? Yo espero que todo haya quedado claro. El día de mañana vamos a continuar con Spelling Your Name y vamos a trabajar en los breakout rooms haciendo ejercicio, ¿verdad? De pronunciar no solo mi nombre, sino el nombre de la otra persona para agarrar un poquito de práctica en esto y vamos a tratar de introducir el tema, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Estamos bien? Yes, yes. ¿Vamos muy rápido? ¿Se entiende? Todo bien. Okay, very good. So, I hope you have a nice rest and that you can enjoy your sleeping time. So, have a good night and I hope to see you tomorrow. Okay? Okay. Bye-bye. Take care. Bye. Good night. Good night. Good night.